Don Pascual Vergara es nuestro siguiente invitado. Él es nacido en Venezuela, en la parte montañosa de Venezuela, y tiene conocimiento sobre las plantas, plantas aromáticas, plantas medicinales, que hoy vamos a aprender con él. Bienvenido, don Pascual. ¿En qué parte nació? En Venezuela, estado Trujillo. Esa parte es fría, ¿no? Fría, fría. Se da el café, se da todo lo que es en las plantas, igualito a este pueblo. Igual, igual se produce el tomate, la cebolla, papas, zanahorias, zanahorias, ajo, y se da toda clase de planta que allí se siembre. Bueno, debe ser un lugar muy lindo. Sí, una zona turística, una zona turística. ¿Y donde... su pueblo es exactamente cuál o su ciudad? Mi pueblo es Jajó. Jajó. ¿Qué Jajó. Otros hay cerquita? Cerquita queda es Timotes, que es estado Mérida, ya es estado Mérida, Niquitao, La Puerta. ¿Todo eso son fríos? Quebrada, sí, Montero. Toda esa parte, Pueblo Llano, cerca también queda Boconó. Ajá. Que es bueno, mucha tierra para conocer y debe ser hermoso. Bueno, ¿cuántos años en San Gil, don Pascual? 6 años aquí en San Gil. ¿Ya ha estado trabajando en este emprendimiento, venta de aromáticas? En matas aromáticas, 2 años. Ya lleva 2 años acá. Bueno, hoy vamos a hablar justamente el tema de las matas aromáticas. Bueno, yo sé muy poco, la breva medicinal, pero también para hacer un buen postre, es deliciosa. Rellenas de arequipe, bueno, se hacen con almíbar, bueno, muchas. Tengo por acá tomillo, romero, marihuana, tengo coca, hoja de coca, tengo el romero para el cabello, tengo por acá esta que se llama albahaca, ¿sí? Tengo por acá, esta es el anís, perdón, la albahaca está por acá, ¿dónde está la albahaca? Bueno, aquí está la albahaca, bueno, muchas cosas, todo esto se lleva para ofertarle a las personas. Vamos a hablar exactamente de la breva, ¿para qué sirve la breva? Bueno, la breva es para hacer el dulce, le rellenan con arequipe y hacen el pan también, sin arequipe o con arequipe. Uh-huh. Generalmente una planta muy conocida acá en este pueblo y la consumen. Pero usted dice que la leche de la hojita sirve para las arrugas. Y viene lo que es para las arrugas, la leche. La leche se le echa en las arrugas en la piel en la noche y eso las arrugas las elimina como cualquier otro medicamento. Bueno, perfecto. Pasemos a la siguiente. ¿Esta qué planta es? Esta es la lavanda, que es para perfumar lo que es la casa. Se agarra un gajo, se le echa el timbo de trapear y eso no es necesario comprar limpio. Ajá. Esa es muy buena para tenerla en la casa. Y huele muy rico, ¿no? Muy rico, como en el jardín. Y es aromatiza tanto la parte de afuera como la parte de adentro. Bueno, ahora sigue, hay una canción de Celia Cruz que se llama El Hierbatero. Y aquí sí le cabe, El Hierbatero llegó, aquí está don Pascual. ¿Qué sigue? Ah, salvia, claro, esta salvia, pero con esta y la salvia de tierra caliente la cura el cáncer, tomándola por 3 años o 4 años. ¿Seguido? Seguido. Bueno, perfecto. Ahora sigue por acá la uva que me dice usted, que da 2 veces al año de cosecha. Uva Isabelita, que 2 años cosecha. O sea, se cultiva como al año y 6 meses empieza a cultivar. Ya empieza a parir uvas y a darle frutos a los que la cultivan. Tiene mucha ciencia para tenerla en la casa. Hasta en una matera se da. Perfecto. Bueno, vamos por acá. Seguimos. Ahora sí llegamos al tomillo. ¿Para qué sirve? El tomillo es sazonar las carnes o cualquier tipo de comida y... para la tos seca con leche, todo lo más para los niños. ¿Cómo se prepara? Se pone la leche a hervir y se le echa las hojitas. ¿Y listo? Y listo, ya tomar esa. De noche, ¿no? De noche. Bueno, perfecto. Sigamos con esta por acá, es mejorana, ¿no? No, la menta. Esa es menta. Ah, esta es menta. Normalmente para aromática. Bueno, la menta, una aromática deliciosa. Me voy a hacer a la vuelta porque esto se puso bueno. Oiga, qué cantidad de plantas y qué cantidad de hierbas. Ahora sí estoy hablando de mejorana. Ah, de mejorana, una planta muy conocida en este pueblo y le tienen mucha fe. Eso ¿para qué? Para la tos, para el dolor de cabeza, para el dolor de oído. ¿Cómo se toma? ¿En una infusión? En una infusión y se la toma y eso le quita cualquier, porque es como la fea esa planta. Bueno, mejorana, sabor de mejorana. Muy bien, seguimos por acá, esta arrugadita que se ve como achicopalada, pero tiene su forma de hoja de esa manera. Sí, ¿no? Sí, ese es el orégano, solo al cabro. Ah, para darle el sabor al cabro, perfecto. Bueno, por acá sigamos, entonces ahora sí nos vamos con menta. La albahaca. Albahaca, bueno, yo confundo la menta con la albahaca, pero vamos parecidos. Como aromática, muy consumida y para hacer salsa, para la pasta. Ah, bueno, perfecto. Acá. Listo, vamos con la marihuana. ¿Marihuana para qué sirve? No, la marihuana generalmente se cultiva, esa es la marihuana para los dolores, para con aceite o alcohol. No, sí. Generalmente con aguardiente. ¿Y con licor también? Y con aguardiente, pero de ramas, no aguardiente
con otros químicos. Ah, bueno, pero que sea de natural, que se pueda preparar. Bueno, marihuana, vamos aquí al romero, este sirve para el cabello. Romero, para el cabello y para sazonar. La albahaca es para la gente flaca. Bueno, para sazonar huele rico y para el cabello. Bueno, por acá, ¿cuál? Este se hace un aceite de romero y este sirve para el cabello. Cabello, para dilatarlo, ¿no? Bueno, por acá, venga, don Pascual, por este lado. Tenemos aquí la hoja de coca. Tenemos el fruto de la coca, ¿este para qué sirve? La coca, todo lo más para los dolores. Generalmente uno va en un camino, le da un dolor, se mastica unas hojas y ya cualquier dolor lo neutraliza, listo. O sea que si yo le puedo quitar una hojita, sí, sí. Esta por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que no la vaya. Ah, ¿y yo me quito un dolor? Sí. Masticándola así. Claro. Perfecto, bueno. Ahora, ¿este cuál es? Esta última. Es el anís, como en vez de manzanilla, porque la manzanilla es muy buena, pero este hace. Lo que la manzanilla, como la manzanilla para los cólicos de las mujeres, sea aromática. Y aromática, sabe delicioso. Bueno, don Pascual, todo lo que hemos aprendido y falta mucho más por saber. Yo quiero mostrarles por acá, él está terminando de cargar su carro porque es su emprendimiento, es su trabajo. ¿Qué lugares frecuenta usted de la ciudad? ¿El centro solamente? No, el centro y otros lugares como todo en los barrios. Sí, sí. Bueno, yo tengo por acá. Parece que también va a complementar con ornamentales. ¿Qué otra planta hay de aromas o que para medicina? Este es el azúcar, este es de endulzar. Ah, esa es la stevia. Sí, stevia. Para endulzar naturalmente, sin azúcar, sino con stevia. Perfecto. ¿Y esta otra chiquitica? No, esta es jade, una mata, es como para de adorno. Ah, es decoración. De sombra como en sol. Hay jade hembra y jade macho, ¿no? El macho. ¿Y esta es qué? Este se le dice el palo de la felicidad o palo del Brasil, solo en la sombra. Solo para la sombra. Muy bueno para la sombra. Bueno, muchas gracias. Todo lo que hemos aprendido con esta nota y don Pascual, muchas gracias, que le vaya muy bien con su carro, que venda todo y regrese por más, porque aquí le tiene mucha confianza y sabemos que sus productos, sus plantas que lleva son muy bien recibidas. Y todos los consejos que nos da, ¿no? Por ejemplo, para el dolor de estómago, ¿qué? Sí, dolor de estómago viene que no la hay, que es el... ahorita no lo tengo acá. Que, ¿cómo, yo creo que en... ¿Cuál es la del dolor de estómago? Esta que tiene acá. ¿Manzanilla? No. A ver, no se preocupen. Ya estamos investigando allí en Google. Sale, para el dolor de estómago, ¿cuál es la que sirve? Ahí llegó. ¿Cómo? Ajenjo. Bueno, el ajenjo para el dolor de estómago. En el acto. De una, agua, infusión y listo. Bueno, para el dolor de cabeza. Ah, ¿bacterias también? Sí. ¿Y para el dolor de cabeza? Dolor de cabeza solo el Vivaporú, que no lo hay ahorita. ¿También es una planta que se llama así? Está Vivaporú. Todo lo que falta por aprender. Muchas gracias. Continuamos en Mañaneando Ecológico. Un día totalmente dedicado a las plantas. Chao, nos vemos.